La utilidad, el uso de los bloqueantes neuromusculares en terapia intensiva, un breve caso clínico que va a ser el motivo de la primera pregunta de la encuesta. Es un paciente de 73 años que está internado por neumonía por COVID en ventilación mecánica. Día más 5 de ventilación mecánica. Le suspenden los bloqueantes neuromusculares con los cuales estaba hasta ese momento. Continúa con midazolam, propofol y fentanilo en infusión continua para sedación. Al examen físico, RAS menos 5. SIPOT no valorable, CAMICU no valorable, y luego de la suspensión de los bloqueantes neuromusculares, se toma un laboratorio arterial y tiene una PAFI de 160, que está peor, y van a ver ahora las curvas del ventilador, y yo le cedo la palabra a Martín, que va a hablar un segundito de eso, y después sigue Gisevecchio. Hola, buenos días. Bueno, en esta curva de este ventilador, de este paciente, lo que estamos viendo es que está en presión control, ¿sí? Donde arriba van a ver la curva de presión, en el medio la curva de flujo-tiempo y abajo la curva de volumen. En este paciente lo que estamos viendo es cómo el ventilador inicia cada ciclo y después se produce una respuesta por parte del paciente a mitad del ciclo, ¿sí? Hay una respuesta desfasada. Pueden ver que en este primer ciclo que acaba de pasar hay una especie de ciclado prematuro, ¿sí? Con una disminución del pico flujo expiratorio, y en el ciclo siguiente alcanza a hacer un doble disparo. Por las características del paciente que está con un RAS de menos 5, con sedación pesada y el antecedente del distrés severo, lo que nosotros pensamos es que es una sincronía de trigger reverso que provoca en un principio el ciclado prematuro, donde no alcanza a vencer el trigger y desencadenar un doble disparo, pero después, consecuentemente, lo realiza. Si se fijan, la respuesta se da a mitad del ciclo, donde debería haber una caída desacelerada del flujo, pero hay un aumento del flujo y después produce a fin de ciclo, del ciclo tren inspiratorio, un nuevo aumento de este flujo y después desencadena un doble disparo con el consiguiente aumento y sumatoria de volumen, ¿no? Ya en la próxima parte les voy a contar cuáles son las consecuencias de esto. Perfecto. Bueno, entonces la primera pregunta es, si todos pudieron entrar, espero que sí, elijan qué hacemos con ese paciente. La primera opción es profundizar sedación, por ejemplo, agregar ketamina o el sedante que les guste, indicar bolo de bloqueante neuromuscular, la tercera es revisar la calidad de las drogas, porque probablemente esté fallando porque las drogas son de mala calidad y no son iguales a las otras, y la última es modificar el seteo del respirador. Yo voy a cambiar la pantalla para poder ver acá. Bueno, todos, no sé cuántos han podido votar. Hasta ahora votaron tres nada más, de 25, así que diría que no estamos teniendo una muestra muy representativa de todos. Hasta ahora casi todos dijeron modificar el seteo del respirador. ¿Alguien más va a votar? No. 5, seteo del respirador. Bueno, es interesante porque en general una hipótesis que solemos barajar en estos casos es que la calidad de la droga no sea la adecuada. Muchas veces indicamos profundización de sedación. Lo que vamos a discutir en primer término es este tema de las drogas que va a presentar Gise. Después vamos a discutir esto que la mayoría puso de modificar el seteo del respirador. Y finalmente vamos a referirnos a estos dos primeros puntos del bolo de bloqueante neuromuscular o la profundización de la sedación. Así que ahora deberían estar viendo pantalla completa nuevamente y le cedo la palabra a Gise que va a seguir esta parte. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, entonces vamos a hablar de este tema de qué respuesta esperamos de las drogas, si el problema cuando no vemos la respuesta que esperamos, ¿a qué se puede deber? Siguiente, Fede. Entonces, estamos hablando de sedantes, analgésicos y bloqueantes neuromusculares. Si nos planteamos que están fallando, una de las dudas que generalmente surge acá, y en general en Argentina, no es algo de otros lados, es algo idiosincrático de Argentina, sospechar de un problema de calidad. Pero entonces primero arranquemos por preguntarnos qué respuesta podemos esperar de estos fármacos, porque la eficacia, una de las definiciones es esta, la capacidad de alcanzar una respuesta terapéutica.
De un sedante podemos esperar que produzca el paciente ansiolisis, sedación o hipnosis. Lo podemos medir, sí, con las escalas como RAS o con parámetros objetivos como el BIS o el CONOS. De un opioide podemos esperar analgesia y dosis dependiente también hipnosis. Esto lo podemos medir con las escalas del dolor para pacientes comunicativos o no comunicativos que usamos en la terapia. De un relajante muscular esperamos relajación muscular, que lo podemos medir con el 34 o también podemos ver si el músculo que queremos relajar no está relajado, por ejemplo, con las asincronías del respirador. Fíjense que de ninguno de estos fármacos tienen como respuesta terapéutica directa ni aumentar la oxigenación ni la coordinación absoluta con el respirador. Son todas cosas para las cuales se les indica y como parte de una estrategia multimodal seguramente van a contribuir. Pero no podemos considerar esa la respuesta directa ni que se vaya a dar con el 100% de los pacientes que los reciben, aún estando en las dosis terapéuticas. Y ninguno tiene como efecto terapéutico directo abolir completamente el drive respiratorio. El objetivo de los opioides y de los sedantes es disminuirlo por su efecto a nivel central, pero como vamos a ver un poco después también, en algunos casos, cuando es demasiado profunda la sedación, se da el efecto contrario, precisamente, que haya drive. Y también uno busca bloquear la respuesta del drive respiratorio directamente en la placa neuromuscular con los relajantes, pero a todo esto hay estímulos que se oponen, la acidosis, la hipercapnia, otros efectos que se ven en los pacientes y otros factores que reducen su respuesta. Siguiente, Fede. Entonces, con cualquier fármaco que habláramos, un antibiótico, un antihipertensivo, un antiarrítmico, ¿todos los pacientes alcanzan la respuesta esperada? No, eso lo sabemos que no es así. En los ensayos clínicos siempre uno busca la mayor eficacia posible con los menores efectos adversos posibles, pero nunca la eficacia es del 100%. Incluso algunos pacientes que responden al principio, a las horas o a los días de recibir un mismo fármaco, dejan de hacerlo. Entonces, no lo hacen a lo largo de todo el tratamiento. ¿Por qué falla a veces desde el principio? A veces son por alteraciones genéticas que alteran los receptores que ya de por sí van a tener una menor respuesta. A veces son por alteraciones farmacocinéticas que cuando está el volumen de distribución aumentado la concentración en plasma y en los sitios de acción va a ser más baja. Eso, por ejemplo, es algo que se da en los pacientes sépticos y agravado por la reanimación con fluido. Tienen un montón de líquido en el que se va a distribuir el fármaco y entonces al sitio de acción llega menos. A veces por uso previo de fármacos similares, por ejemplo con las benzodiazepinas, gran parte de la población sabemos que es consumidora crónica, entonces cuando le damos el midazolam ya sus receptores están adaptados porque viene tomando de hace años alprazolam, diazepam, cualquier otra benzodiazepina, sus receptores ya responden menos a las benzodiazepinas. E incluso algunos tienen reacciones paradojales, como son fármacos inhibitorios, y estamos inhibiendo un centro inhibitorio, algunos pacientes paradójicamente se excitan más al recibir una benzodiazepina o algún sedante. Y el fenómeno que está súper descrito y conocido es el fenómeno de tolerancia o taquifilaxia, también se hace en la búsqueda bibliográfica, lo pueden encontrar como resistencia directamente, porque cuando el receptor a ese fármaco se agota, dice no, me desacoplo, no respondo más, el fármaco no puede actuar, no puede continuar con esa señal que provoca su efecto farmacológico. Esto está súper conocido y descrito para las benzodiazepinas, para los opioides, para los relajantes neuromusculares. Siguiente, Fede. Particularmente con los relajantes musculares hay varias causas que se conocen y que se han estudiado que disminuyen su respuesta. En el gráfico este de concentración-respuesta, si se acuerdan de cuando estudiábamos farmacología, uno espera que a una determinada dosis haya una respuesta, pero algunos pacientes se logra una respuesta mucho menor o no vemos la respuesta. O se necesitan dosis tan exageradas para lograrla que mientras tanto actúa en otros receptores provocándole efectos adversos como arritmias. También se sabe que hay fármacos que disminuyen el efecto de los relajantes musculares, como la furosemida en altas dosis, la fenitoína, la carbamazepina. Como les mencioné, la sepsis, en la que por las variaciones del volumen y la aparición de mediadores inflamatorios antagonizan el efecto de los relajantes musculares. Otras alteraciones del paciente crítico que cuando se ha analizado qué pacientes respondían menos a la relajación muscular,
como la hipertermia, la alcalosis, la hipercalcemia, la neuropatía periférica, hacen que respondan menos. Los grandes quemados es una situación particular que quedan más expuestos los receptores. En ECMO, por ejemplo, que puede darse la situación, el paciente requiera bloqueantes neuromusculares y está en ECMO, no hay evidencia concluyente publicada, pero por ser drogas lipofílicas, uno podría esperar que la membrana o las atrape o las oxide y que obtengamos menor respuesta. Y como les mencionaba, el fenómeno de taquifilaxia, resistencia, porque los receptores a acetilcolina se van adaptando, esto está súper descrito con los relajantes musculares. Ese cuadrito ahí de PubMed, si uno hace la búsqueda, hay 102 publicaciones al respecto de todo el mundo, de Europa, de Estados Unidos. Son del 90 y pico las publicaciones porque es algo que tiene fundamento farmacológico, se estudió en su momento, como que ni siquiera vale la pena seguirlo estudiando tanto porque se sabe qué pasa eso, se sabe los mecanismos por los cuales los receptores toman formas diferentes que responden nuevo. Es súper estudiado y conocido, incluso de cuando los relajantes se usaban en anestesia, por lo que el riesgo es mayor cuando se lo utiliza por mucho tiempo. Por más de 48 horas es mucho más probable que el receptor se adapte y no responda el paciente a la misma dosis de relajante muscular. Pero es un fenómeno que se conocía incluso en anestesia, que en las horas que transcurre la cirugía se pierde el efecto del relajante. Siguiente, Fede. Pero bueno, la verdad es que esto lo sabemos, pero en la práctica quedó la costumbre en Argentina de sospechar de la calidad de las drogas. Entonces, primero tenemos que analizar el fundamento de nuestra sospecha. Nos pasó con todos los pacientes, desde el comienzo del tratamiento, le dimos el relajante y no paraba de moverse, le dimos el sedante y estaba despierto. Esa también es una confusión a veces, cuando se evalúa eficacia de sedantes. Puede estar en RAS de menos 5, pero si se mueve sospechan que no está bien sedado. Y no, son dos efectos diferentes. El sedante no produce parálisis ni el relajante produce sedación. Entonces, está bien que en el momento con el paciente desadaptado es mucho más difícil hacer todos estos racionamientos lógicos. Por eso es la idea de estos ateneos, analizarlo ahora con tranquilidad para en el momento poder tomar una mejor solución que realmente sirva. Entonces, analizamos esto. ¿Lo vemos todos los pacientes o nos pasó con uno que justo estaba en ECMO, que justo estaba en shock séptico, que viene hace 5 días con el relajante? Revisemos la dosis, a qué velocidad están fundiendo. ¿Pesa 85 kilos? No le va a hacer el mismo efecto esa dosis que a un paciente de 60 kilos. Revisemos la dosis kilo-minuto. Revisar estos factores que sabemos que alteran la respuesta, si está en ECMO, si está séptico, si pasó el tiempo. Sí, recién si descartamos todas estas causas, uno podría, y nos pasa con todos los pacientes, uno podría sospechar de que haya un problema con el medicamento y reportarlo cuando más para que realicen el control de calidad. Que para esto este control de calidad lo realiza siempre el laboratorio antes de lanzar algo al mercado. Todos los lotes los abren determinada cantidad de ampollas, lo meten en una máquina que mide la cantidad y si le da que está ok, está ok. No se hace bioequivalencia porque estamos hablando de fármacos endovenosos. Entonces, si en la ampolla que dice 100 miligramos y miden hay 100 miligramos, eso por vena le llega al paciente a circulación directamente. No podemos sospechar de que tenga un problema de excipientes o de bioequivalencia como lo podríamos hacer si fuera un comprimido o algo que demos por vía oral. Esto al ser endovenoso, si medimos en la ampolla y está la cantidad que dice, es que está correcto. Siguiente, Fede. Como les decía, esto es muy frecuente que en Argentina se sospeche de la calidad. ANMAT todos los años recibe muchas muestras más que nada de sedantes, por ejemplo, del midazolam. Todas las muestras que analizan les dan bien. Y entonces lo que empezaron a notar es que los reportes no estaban bien hechos, no tenían una sospecha fundamentada. Tal es así que diseñaron una ficha con estas preguntas que yo les hacía anteriormente. ¿En cuántos pacientes vieron ese efecto? ¿Hace cuánto tiempo que recibía el midazolam? ¿Cuánto pesa y qué dosis recibe? ¿Qué otros fármacos está recibiendo? Para que uno haga ese análisis previo y ver si tiene un fundamento esa sospecha. Por ejemplo, o también ante la duda, los fármacos que usamos son distintos que los de otros países. Por ejemplo, el propofol que tenemos, si se fijan en el frasquito, todas las marcas que tenemos son industria alemana e industria austríaca. Es exactamente la misma marca que utilizan en Europa,
y vemos los mismos problemas que ven en todos los países. Lo que pasa es que cuando buscamos cómo analizan este problema en otros lugares, piensan en tolerancia y en todas las otras causas que en la estrategia multimodal de mejorar la adaptación a la ventilación mecánica y mejorar la oxigenación se puedan hacer. Porque si no, uno pierde tiempo y energía en pensar este en problema de falta de calidad que no explica estos fenómenos, sino que tienen otras causas conocidas. Siguiente, creo que ya está. Ah, y entonces, bueno, entre los relajantes musculares tenemos varios para elegir. Y lo que le pongo abajo son noticias de Chile y de España y de Estados Unidos en los que empezó a faltar el stock porque están igual que nosotros, no, y ellos incluso han estado peor. Nosotros en este momento tenemos 6, 7 pacientes con relajantes musculares todos los días, cosa que antes no teníamos, sin infusión en altas dosis. Entonces los laboratorios no dan abasto a proveer esas cantidades. Entonces tenemos que estar, hoy seguramente en un rato les avise si tenemos que rotar a Tracurio o a Rocuronio, porque ya ahora con Pancuronio nos estamos quedando cortos. Entonces tenemos los diferentes relajantes musculares que difieren en su química y en su duración de acción. La mayoría de los trabajos en distrés respiratorio están hechos con sisatracurio, pero que es un relajante que no tenemos en Argentina, pero muy parecido a él el atracurio en cuanto a su química, en cuanto a su duración de acción. Por eso sería el de primera opción. Si querés, siguiente, Fede, que muestro ya en el otro. Entonces, ¿cuál podemos elegir para indicar en infusión? En los trabajos que leamos de afuera vamos a ver el sisatracurio, porque hay más estudios específicos en distrés respiratorio, tiene menos efectos adversos, no se acumula, pero no está disponible en Argentina, así que el sisatracurio descartado. El atracurio, que es muy parecido químicamente, incluso en estudios que los compararon, no específicos de distrés, pero que compararon uno con otro, tenían un perfil muy similar en cuanto a efectividad como relajante y a perfil de efectos adversos. Entonces es una muy buena alternativa. No se acumula ni insuficiencia renal ni hepática porque se degrada directamente en plasma, así que no tenemos esa restricción en esos pacientes. Pero bueno, cuando está en falta y no nos queda otra opción que cambiar a otro. Y los que tenemos como segunda opción son pancuronio o rocuronio. También no hay gran diferencia entre ellos. En el hospital teníamos más experiencia por lo que se usaba hace unos años con las infusiones de pancuronio. Si leemos los trabajos de España y Chile, ellos cuando se quedaron sin atracurio rotaron a rocuronio, que tiene una duración de acción un poquito menor, porque a lo otro que le teme uno es que si pone uno de duración demasiado larga, ¿cuánto va a tardar en revertirlo cuando quiera suspender la infusión? Y con estos dos, tanto con pancuronio como con rocuronio, tendríamos que tener más precaución en pacientes con insuficiencia renal o hepática, porque podrían acumularlos, porque se eliminan por hígado y por riñón, a diferencia que el atracurio. Entonces, la conclusión es que vamos a ir moviéndonos entre lo que tengamos disponible, tratemos de reservar el atracurio para los que tienen insuficiencia renal o hepática, eso ténganlo en cuenta, y también para cuando desarrollan tolerancia al atracurio, es una buena opción rotar al pancuronio. Si bien puede haber tolerancia cruzada, eso se ha visto que rotar de uno al otro mejora esto. Quizás los receptores se adaptaron para una porción química muy específica de una molécula y siguen respondiendo a otra. Entonces, también tengámoslo en cuenta al rocuronio o al pancuronio si vimos tolerancia al atracurio. Siguiente. Así que eso es lo que tenía para comentarles. Bueno, Gise, muchas gracias. Al final vamos a hacer las preguntas, así que si quieren anotarlas en el chat o las hacemos al final. Ahora sigue Martín con la segunda opción, que era intentar ajustar el respirador. Bueno, gracias, Fede. Muy, muy buena la presentación, Gise. Voy a retomar un poco lo que dijiste de la profundidad de la sedación que provoca esta abolición del control cortical. Esta abolición del control cortical lo que hace es permitir a la zona más baja del sistema nervioso central, principalmente la zona medular, que tome el control de la ritmicidad de los ciclos ventilatorios. Los pacientes con injuria pulmonar tienen como ese mecanismo de defensa, si se quiere, de aumento del drive, ¿sí? Y como
la sedación hace que se pierda el control voluntario, el control cortical, el ritmo de la ventilación del paciente pasa a ser comandada por las zonas más bajas. ¿Sí? Estas zonas más bajas responden de una manera refleja. ¿Sí? Entonces el estímulo del ventilador puede desencadenar algunos reflejos, ya sea de los receptores de estiramiento pulmonar o de receptores de estiramiento extratorácicos o de las vías aéreas, por cualquiera de esos receptores puede llegar el estímulo y desencadenar una contracción del diafragma en estos pacientes. La siguiente, Fede, por favor. Entonces quería iniciar esta parte de la charla comentándoles que el objetivo de la ventilación mecánica es reducir el esfuerzo del paciente, el consumo de oxígeno y en consecuencia reducir el trabajo respiratorio. Si bien el trabajo respiratorio es difícil de medir en estos pacientes y en cualquiera porque necesitamos algún que otro método invasivo, ahora hace poco presentaron lo de la medición del POC, que se asemeja bastante a la presión de suina esofágica, es una medición que está buena para implementarla, que nos acerca un poco a ver cuál es el esfuerzo que está realizando este paciente. ¿Sí? La siguiente, Fede. Este trabajo, si bien es del 2010, de Papasian y el grupo Acurasis, ellos usaban sisatracurio, pero dentro de los resultados exponen, Fede, un clic, por favor, exponen que los pacientes tenían una mortalidad menor a los 28 días en el grupo de PAFIS Melora 120, ¿sí? Del 16%, o sea, ellos veían una reducción. No vamos a entrar en detalles del artículo, pero me sirve de puntapié para iniciar lo que yo creo que es el beneficio de los bloqueantes neuromusculares y lo que pude recopilar de la bibliografía. Los autores le atribuían esta reducción de la mortalidad a la mayor sincronía del paciente y la abolición de estos esfuerzos del paciente en estas situaciones de injuria pulmonar. ¿Sí? La siguiente, Fede. Porque en el pulmón injuriado lo que nosotros vemos en el lado izquierdo del gráfico es una distribución, el paciente normal, digamos el pulmón normal, hay una distribución homogénea de la presión transpulmonar, ¿sí? Tanto en la base, en la zona media y en el ápice. Pero en el paciente con una lesión pulmonar como es el distrés, donde el pulmón aumenta el peso, todo lo que es el edema pulmonar se traslada hacia la zona de pendiente basal, esta zona tiene un aumento de la elastancia, lo que requiere una mayor presión por parte del diafragma para movilizarlo, ¿sí? Entonces la mayor presión transpulmonar se va a concentrar en esta zona basal, ¿sí? Como ven en el gráfico de la derecha. La zona basal colapsada y la mayor, gracias Fede, la mayor concentración de presión y no así en el resto del pulmón. Esto lo publica Yoshida en el 2015 en este trabajo donde ven el rol del esfuerzo espontáneo en pacientes con injuria y en pacientes normales. ¿Sí? Entonces acá empezamos a ver cuáles son los efectos las probables consecuencias de la contracción voluntaria en pacientes con injuria. ¿Sí? Uno de esos problemas es esto, ¿sí? La concentración de la presión transpulmonar en la zona basal, que es la zona que va a sufrir mayor estrés. ¿Sí? La siguiente, Fede, por favor. En este otro trabajo de Yoshida, también del 2018, ellos lo que hacían a estos pacientes con injuria pulmonar con bloqueantes y sin bloqueantes, lo que hacían es monitorearlos con manometría esofágica, ¿sí? Y además utilizaban la tomografía por impedancia. Esta tomografía por impedancia les permitía dividir las zonas de estrés, tanto en no dependientes como dependientes. Y lo que observaron es, en cuanto a la presión esofágica, como marca el gráfico donde dice trigger reverso, fíjense que la activación del diafragma se da unos milisegundos después del inicio del ciclo, que es la primera línea roja, ¿sí? Donde está la flecha roja arriba. Y en ese punto, Fede, un clic, por favor. En ese punto, ellos observaron que la presión transpulmonar era de menos 10 centímetros de agua. Esto sumado a la presión de la vía aérea nos da una transpulmonar bastante importante que, en correlación a lo que decía Gollinger la vez pasada, que tuvimos la suerte de escucharlo, provoca una lesión del diafragma que se asocia a miotrauma, ¿sí? Entonces, tenemos dos problemas. La consecuencia de la lesión pulmonar, ¿sí? Por esta presión transpulmonar y este
este estrés que le estamos proveyendo al pulmón en la zona dependiente, ¿sí? Y además el miotrauma. En consecuencia, hay un aumento del volumen en la zona dependiente. Y esto nos da paso a una siguiente consecuencia, ¿sí? Fede, por favor, la siguiente. La siguiente consecuencia es que la presión transpulmonar provocada por esta contracción del diafragma hace que haya una fuga de líquido, que como ya bien sabemos, en la lesión pulmonar, en la injuria pulmonar, hay un aumento en la permeabilidad capilar, y esta presión transpulmonar lo que hace es favorece esa migración del líquido hacia el alveolo, generando que mayor edema pulmonar y mayor peso en la zona basal. Siguiente, Fede, por favor. Entonces, la otra consecuencia de este movimiento del gas es el famoso efecto Pendeluf, que, como ven, es el mismo gráfico, marcan nuevamente con la flecha el inicio del trigger reverso, donde no hay una nueva ganancia de volumen, no es que se desencadene un doble disparo, sino que ese mismo volumen que estaba ingresando al pulmón se redistribuye de las zonas no dependientes, que es la anteúltima curva. Fíjense que el volumen no aumenta, pero si vemos la curva de abajo, donde está el círculo rojo, el pulmón en la zona dependiente sufre un aumento del volumen equivalente, Fede, un clic, por favor, equivalente a 11 mililitros kilo, que es lo que describen estos autores del trabajo del 2018 de Yoshida. Como ven, es mucho volumen para esta zona dependiente y estamos hablando de un estrés, un strain local bastante importante, ¿sí? Entonces, con todos estos mecanismos que vimos, ¿sí? La presión transpulmonar aumentada, la redistribución del volumen por el efecto Pendeluf, hace que, más la fuga de líquido hacia el alvéolo, hace que se produzca un círculo que nosotros tenemos que tratar de romper en algún momento, ¿sí? Fede, la siguiente, por favor. Este gráfico es idéntico a lo que vimos en el video, donde ustedes ven en el primer ciclo que el paciente y el ventilador inician de manera sincrónica, pero ya en el segundo ciclo ven cómo inicia el ventilador y la respuesta del diafragma se da unos milisegundos después, casi al final del ciclo. Esto desencadena, si lo vemos y si no vemos, la presión esofágica, vamos a ver como un ciclado prematuro, que es lo que veíamos en el video, ¿sí? Acá la amputación del pico flujo respiratorio es más marcada, y un aumento del flujo teleinspiratorio. En el siguiente ciclo, también lo inicia el ventilador, ¿sí? Que es un punto clave para hablar de trigger reverso, porque como les dije al principio, es una respuesta refleja, ¿sí? El diafragma reacciona después del estímulo del ventilador. Y en este caso la contracción es bastante más potente, lo pueden ver por el swing esofágico, llega casi a 8 centímetros de agua, ¿sí? Lo que hace que no solo se disminuye el pico flujo respiratorio, sino que se desencadena un nuevo disparo, ¿sí? Este nuevo disparo, que se lo llama breath stacking, lo que hace es un acúmulo de volumen, ¿sí? Más al volumen que no llegó a completarse la exhalación anterior, se suma al nuevo ciclo, y lo podemos ver también en el aumento de la presión de la vía aérea. Fíjense que en el siguiente ciclo, en el doble disparo, la presión de la vía aérea supera los 40 centímetros de agua y alcanzaría casi los 50, ¿sí? En ese ciclo. Esto se da por el acúmulo de volumen. Entonces, en este gráfico resumimos lo que es la presentación de trigger reverso en estos pacientes. La siguiente, Fede, por favor. Entonces, como les decía, se va a producir este círculo que lo propone Brochard en el trabajo del 2017, donde ellos trataban de explicar cómo minimizar la progresión de la lesión en el pulmón injuriado. Van a ver que se produce la injuria inicial, hay fuga capilar, ¿sí? Aumento o un edema del pulmón con aumento del peso del pulmón, ¿sí? Principalmente en la zona basal, como veíamos en el gráfico al principio. Una alteración del intercambio de gases por todos estos mecanismos. El incremento del daño respiratorio por la injuria directa del pulmón. Y nosotros podemos influir directamente acá en esta zona donde dice el PCILI, que es la lesión autoinfligida por estas contracciones involuntarias, ¿sí? Durante la ventilación mecánica de estos pacientes, donde vamos a ver un descenso en la presión alveolar, el aumento del volumen o la redistribución, que es el efecto Pendeluf, y un incremento del swing esofágico. Fede, un clic, por favor. Los bloqueantes neuromusculares van a hacer efecto o
creemos que van a hacer efecto en este punto para poder romper este ciclo, ¿sí? Y esa creo que es la última, Fed. Bueno, muchas gracias, Martín. Gracias. Dejamos las preguntas para el final. Entonces, en este punto llegamos a las primeras dos opciones de la encuesta, de la primera pregunta que hicimos en ese caso, si íbamos a subir la sedación o usar un bloqueante neuromuscular. Con respecto a subir la sedación, en un paciente que ya tiene sedación profunda, como mostraba Martín y como mostraba Gise antes, desde lo farmacológico y desde la fisiología respiratoria no tendría sentido porque ya está sedado, es decir, no vamos a lograr que se adapte mejor. Esto, hay algunos trabajos, este trabajo lo habían presentado también en el Ateneo previo. Lo que ellos, los autores buscaron en este grupo de Italia es probar el efecto de la dosis progresiva de propofol en pacientes con despiertos, con sedación superficial y sedación profunda, medido por VIS, de acuerdo al trigger inefectivo y la actividad eléctrica diafragmática. Lo que vemos es que cuando el paciente está menos sedado hay una menor sincronía, hay una mejor sincronía y menos trigger inefectivo, y cuando está progresivamente más sedado, con sedación más profunda, esto es medido por VIS, con un VIS menor a 40, hay menos volumen, mueve menos volumen tidal, pero sin embargo el estímulo eléctrico aumenta, se pone más disincrónico. Tal vez tenga que ver con lo que hablaba Martín antes, de que pierde la regulación cortical. Entonces, probablemente la respuesta más sencilla a la primera pregunta del caso clínico era utilizar un bolo de bloqueante neuromuscular en un paciente con un nivel adecuado de sedación, y entonces, donde el único problema que teníamos en ese momento era la sincronía con el respirador. No intentar lograr sincronía en un paciente sedado con más sedación, porque ya está sedado, sino ir al mecanismo que está generando el problema, que es el bloqueo neuromuscular. ¿Por qué no usamos bloqueantes neuromusculares más libremente, o por qué tenemos muchas más prevenciones que con otros fármacos? Principalmente por el riesgo de efectos adversos. El principal riesgo adverso, efecto adverso que se le atribuye a los bloqueantes neuromusculares es la debilidad adquirida asociada a los cuidados críticos. Este es un metaanálisis del 2020, que fue a ver específicamente la utilidad y los riesgos de los bloqueantes neuromusculares en pacientes en terapia intensiva, obviamente, con distrés. Como suele pasar, encuentran pocos trabajos, muy heterogéneos, con algunos problemas de calidad, pero cuando fueron a ver MRC como medidor de debilidad, debilidad al día 28 post-UTI y el riesgo de barotrauma, ven que el MRC como medidor de debilidad en terapia intensiva no es distinto en los grupos que reciben y no reciben bloqueantes neuromusculares. Lo mismo la debilidad al día 28, con una heterogeneidad bastante baja en ese resultado, y sí reduce el riesgo de barotrauma, probablemente por lo que mostraba Martín de los swings muy violentos de presión que hay en los pacientes con estímulo, con impulso espontáneo de ventilación. Los beneficios propuestos, Martín mostraba uno de los trabajos que se incluyen en este metaanálisis, que es el de Papasian. Después hubo varios más. Hicimos hincapié en que no quisimos entrar al Ateneo alrededor de la utilidad o no de bloqueantes neuromusculares. Nos parece que es una herramienta más en un paciente que está asincrónico y que por ende no vamos a enfocarnos en si eso solo va a cambiar el resultado. De hecho, lo que encuentran aquí no cambia mortalidad, no cambia en ventilación mecánica, mejora la PAFI recién a las 48 horas y reduce el riesgo de barotrauma. No está especificado en el metaanálisis, habría que ver cada estudio en particular qué pasa con la dosis de sedantes, y esto lo remarcamos porque si bien estos beneficios no se encontraron en cuanto a mortalidad, en ventilación mecánica, si logramos reducir la dosis de sedantes porque no sobresedamos a un paciente buscando que se adapte a la ventilación mecánica y logramos esa adaptación mediante el bloqueo neuromuscular guiado por objetivos de un periodo corto y ajustado a cada paciente, sí ahorraríamos, decía, la dosis final de sedantes, que sabemos que tiene un efecto deleterio sobre el paciente en cuanto a delirio, en cuanto a estadía en terapia intensiva, en cuanto incluso a mortalidad. ¿Cómo se monitorea? Y con esto ya estamos llegando al final. La única forma de monitorizar el bloqueo neuromuscular es mediante el TOF, que es el tren de 4. Tenemos varios equipos disponibles en Argentina. El más habitual es el que está en quirófano, que es un módulo que se adapta al Philips, y lo que tiene es un acelerómetro en el pulgar,
se le ponen los electrodos en el antebrazo y el equipo cada un minuto, dos minutos, depende de cuánto lo setee el médico, va a hacer la prueba y va a ir dando el índice TOF en el monitor. En terapia intensiva eso no está disponible, primero porque no todos tenemos el monitor Philips que se adapta a ese módulo y después porque no llega el sensor tampoco, así que la opción que tenemos es el equipo individual, que es este, el MicroSteam. Hay otras marcas, esto en Argentina no se distribuye, con lo cual hay muy poca disponibilidad, pero lo que tienen el equipo es este motor, este botón es el TOF, lo que hace son 4 estímulos a 2 Hz en 2 segundos, o sea, 2 estímulos por segundo de igual intensidad, y la idea es que se coloca sobre el nervio cubital, lejos de cualquiera de las estructuras musculares que yo busco estimular. ¿Por qué hago esto? Porque yo quiero que estimule el nervio y no estimule el músculo, porque si despolariza la placa del músculo va a dar contracción y no me está indicando el grado de bloqueo neuromuscular, con lo cual se pone el positivo a nivel distal sobre el nervio cubital, el negativo a nivel proximal, y lo que voy a buscar es la aducción del pulgar sobre el dedo. Y lo que van a ver en la respuesta es esto. No sé si se llega a ver, pero en este caso hay 4 estímulos y de los 4 estímulos hay 4 respuestas del pulgar y el índice. Es decir, en esta paciente que estaba con RAS de menos 5, con un distrés severo, con una PAFI de 100 y con una infusión continua de atracurio, si se presenta asincronía como la que vimos al principio, es probable que lo que tenga que optimizarse es la dosis de bloqueante neuromuscular. ¿Cómo se interpreta? En el caso de usar un monitoreo subjetivo como el que mostraba recién, yo voy a buscar que tenga entre 2 y 1 respuesta de las 4. Ese es el nivel adecuado de bloqueo neuromuscular. Si tiene más de 2, implica que está con un nivel de bloqueo inadecuado. Y si tiene 0 respuestas, yo estoy habilitado a bajar la dosis de sedantes, 10-20% en la infusión continua, como para ahorrar dosis total de bloqueante neuromuscular, perdón, no de sedantes, como para ahorrar dosis total. Por lo mismo que decía Gise al principio, no solo por la disponibilidad, sino porque también al estar en infusión continua el riesgo de acumulación, más que nada en pancuronio y rocuronio, es muy alto. Y lo nos lleva a la siguiente parte de todo esto, que es cómo monitoreamos la sedación en pacientes con sedación profunda. Esto quedó superpuesto. En el hospital tenemos disponibles 2 equipos, el máximo que es este, el Z-Line, que va a tener esta interfase, y acá atrás está el BIS, ahora les muestro, el más conocido es el BIS. Lo que buscamos es el número por un lado, que es la medida más inexacta porque tiene muchas sutilezas que hay que interpretar, el registro crudo del electroencefalograma, que en el caso del Z-Line tiene 4 derivaciones. Y esto que ven acá, que acá se ve mejor, que es el análisis espectral, que lo que hace es convertir de acuerdo a la potencia de cada uno de las derivaciones en un trazado que va en el tiempo. Lo que busco en Z-Line es entre 25 y 50 como nivel de sedación, en el PSI, que es el índice que usan ellos, el Patient Status Index, y en BIS es entre 20 y 40, y el BIS... El BIS es este monitor, que es el que ya es más conocido por todos. Lo mismo, el nivel de sedación medido por BIS, que es el más inexacto, entre 40 y 60 es el objetivo. En este caso es muy llamativo en este paciente porque tiene un BIS casi abolido, con una tasa de supresión, es decir, cuánto tiempo, qué porcentaje del tiempo está con supresión de la actividad eléctrica, 94%, el objetivo es 0. Y eso mismo se traduce en el análisis espectral, vemos que casi no hay ondas por encima de las frecuencias más bajas de entre 0 y 5 Hz, está toda la potencia del electroencefalograma casi abolida, que es lo que se traduce en este color azul casi homogéneo en ambos hemisferios. ¿Qué evidencia tenemos para el uso de BIS en terapia intensiva? Muy poca. Este trabajo, esta Cochrane del 2018, es lo que todos citamos como revisión más completa hasta la fecha. La evidencia que hay es poca y de baja calidad en general. Fíjense que de 4.200 registros que encontraron, solamente pueden sintetizar la evidencia de 4. Y de esos 4 también tienen algunos problemas, con lo cual, cuando hacen la tabla de resumen de la evidencia, la calidad de la evidencia que le dan según Grade es entre baja y muy baja, con un montón de llamadas de atención en cuanto a cómo se hizo cada trabajo.
y peor aún, no pueden comparar outcomes que nos importarían comparar porque no hay homogeneidad en cómo los evalúan, pero en definitiva, llamativamente, con baja calidad de evidencia, ven una mayor tiempo de estadía en terapia intensiva en los pacientes que fueron asignados a BIS, ven una diferencia clínicamente no significativa y estadísticamente no significativa en estadía en ventilación mecánica, y con respecto a los efectos adversos, es tan heterogénea la forma en la que los evalúan, que es medio difícil sacar conclusiones, y con respecto al delirium en particular, tampoco pueden sacar conclusiones. En el hospital, en la terapia intensiva, estamos llevando a cabo un ensayo clínico controlado con respecto a la utilidad del BIS para reducir el riesgo de delirium en pacientes con ventilación mecánica y sedación profunda, que todavía está en curso. Bueno, con eso terminamos la presentación.